20:25, continuamos en Dialogando y continuamos con la situación en Venezuela. Ahora lo tenemos en comunicación telefónica, a quien siempre consultamos en procesos electorales en nuestro país, como también en distintos países, porque a través del Observatorio de Estudios Electorales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Sebastián López Calendino trabaja cubriendo distintos procesos electorales. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viajó a Venezuela a cubrir las elecciones o en esta oportunidad? Lamentablemente estuve seleccionado para una de las misiones de observación internacional, pero justamente uno de los motivos por los que no fui es que había un acuerdo, se llamaba el Acuerdo de Barbados, que era anterior a la elección, donde ahí el gobierno permitía la observación de misiones internacionales. Y el Congreso Nacional de Venezuela decidió no retirar esa invitación y no cumplir con el acuerdo de Barbados, y por ende no pude ir a Venezuela, si no estaría allá todavía. Pero ha seguido atentamente, ¿no? Está siguiendo atentamente todo lo que está ocurriendo, Sebastián, usted sí, como especialista en el tema. Con algunos contactos en Venezuela, algunos diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, de algunos estados de Venezuela. Y además, bueno, conociendo un poco cómo es el sistema electoral venezolano y preocupado por la situación, ¿no? Bueno, justamente en calidad de especialista en la temática electoral y esto último que has señalado, conociendo el sistema electoral venezolano, veíamos que es un país que vota con... explíquenos este sistema de voto electrónico, o con esa papeleta impresa con el rostro de los candidatos en color, y sobre todo preguntarle cómo nos enteramos de los resultados de estas tan mencionadas actas electorales que hasta ahora no fueron exhibidas ni publicadas oficialmente. Bien, para que se den una idea, el sistema es un mix entre lo que votaron los correntinos en alguna oportunidad con el sistema de boleta única electrónica y el sistema de Brasil, que es voto electrónico directamente. ¿Qué es lo que hace este sistema? Es la diferencia que tiene con el nuestro, por ejemplo, es que cuando llega el elector tiene que poner la huella digital en una maquinita, donde ahí registra la huella digital y le habilitan el acceso a la máquina de votación. Esa máquina de votación le va a salir la pantalla de los candidatos a presidentes, van a marcar y la máquina va a emitir un ticket, como si fuera el ticket de un supermercado de ese tamaño, donde el elector va a corroborar que lo que marcó en la pantalla es el voto que marcó efectivamente, y ese ticket lo va a meter en la urna, en una urna transparente. Luego de eso va a ir nuevamente a la mesa de votación, donde están los fiscales, donde está el presidente de mesa. Va a firmar, ellos al registro electoral o el padrón electoral lo llaman cuaderno, va a firmar y cuando firma, además va a poner la huella, se lleva su documento. Ese es el proceso electoral que hace el elector cuando llega a cada centro de votación. Luego, a las 6 de la tarde, terminan las 6 de la tarde, igual que en Argentina, pero empiezan antes, lo que va a pasar es que van a poner esa máquina en modo conteo. Y esa máquina va a emitir otros tickets similares, como el ticket del mismo tamaño que le daba cada elector, pero con el resultado de la mesa. Y los fiscales presentes van a tener el derecho de llevarse cada uno, y ese ticket, va a haber uno que va a ser el oficial, que se va a transmitir a la CNE para que ellos tomen todos estos tickets y hagan el conteo definitivo. Este es el sistema que sería normal. Y obviamente que a partir de tal hora, cuando ya tienen la llegada de determinada cantidad de tickets, tendrían que publicar para todos el resultado de la elección, que es lo que justamente no pasó.
que es lo que está faltando, nada más. Así como se tienen los fiscales informáticos en Venezuela, ¿existe algo similar que cada propuesta electoral tenga un, lo que nosotros llamamos fiscal informático, como para poder acceder también a esa información y llevar un registro? Hay en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, está compuesto, pues un poder aparte, está compuesto por miembros que son del oficialismo y algunos miembros de la oposición. Si ustedes buscan en YouTube, hay algunos videos que están hace una semana, 10 días publicados, donde explican cómo es el sistema de votación y donde obviamente cada uno de los partidos políticos fue a las audiencias que se hicieron para verificar el sistema del software, de las máquinas, etcétera, etcétera. Eso se hace al igual que en la mayoría de las elecciones de todos los países que por lo menos de América y de algunos países donde se transmite y se recibe los datos vía informática. Esto es algo normal y está ya casi, diría, estandarizado en cada una de las elecciones. Por eso yo me atrevería a decir que a veces es muy complejo hacer un fraude e informático el día de la elección. Obviamente que lo que está pasando, lo que veo que está pasando ahora es que la solución sería que el oficialismo publique estos tickets en las páginas, por más que no esté establecido en la normativa como lo está pidiendo la oposición, pero que con eso dejarían tranquilos al resto del mundo de que el resultado de la elección fue correcta, porque si uno ve, por ejemplo, que en algunos países que no se expresaron todavía diciendo que hay fraude, como Argentina y seis países más de América, yo me refiero a Brasil, a Colombia, a Estados Unidos, a la mayoría de los países de la Unión Europea, que están esperando justamente esto, que la Comisión Nacional Electoral de Venezuela publique los resultados de las tickets de cada una de las mesas para que la ciudadanía y el mundo pueda tener acceso al resultado de la elección. ¿Y por qué no lo Eso es lo que no estarían, está pasando. por qué no lo estarían haciendo? Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Yo lo he preguntado con algunos conocidos, pero no sé cuál es el motivo. Algunos dicen, sobre todo del oficialismo, que eso le corresponde a otro organismo que depende del Consejo Nacional Electoral, pero que yo ahí, el argumento es muy débil, porque si hay salida del ejército, hay muertos, hay manifestaciones en Como todo ya hay. Venezuela, me parece que eso es fácil de solucionar con una orden directa del presidente, ¿no? De solucionar esto, con esto lo terminarían de entrada. Y esas actas, perdón, Sebastián, esas actas que la oposición están exhibiendo a través de un portal web donde los ciudadanos venezolanos, a través de su número de documento, pueden ingresar. Y creo que todavía no es abierto al público para que nosotros periodísticamente por lo menos podamos consultar. Esas actas que dice tener la oposición y que arrojan los resultados que ellos están informando, que se consagraron ganadores por más del 70%, ¿cómo las pueden obtener? Esas actas son justamente las que yo les decía, no son actas, son tickets. Son como un ticket de supermercado donde dice partido tal, tantos votos, partido tal, tantos votos, partido tal, tantos votos. Es similar a lo que era el certificado de escrutinio de la boleta única electrónica que se aplicó en Corrientes en algunas escuelas, o la que se usa en Paraguay, la que se usa en Salta. Es un ticket con el resultado de esa mesa. Teóricamente, si los miembros de la oposición tuvieran fiscales en el 100% de los establecimientos, de las mesas receptoras de votos, tendrían el 100% de esos certificados de escrutinio. Entiendo que, por lo que también por dichos, estoy hablando por dichos de otro diputado de la oposición, me dijo que no pudieron fiscalizar el 100% de las mesas, que tienen el 75% más o menos de las mesas, no tienen de toda la totalidad. Esos tickets serían los que podrían publicarse, pero también entiendo que hace 2 o 3 horas esa página se cayó, la hackearon y no está más ¿Y en línea. qué validez tienen estos tickets que nosotros llamamos Esos tickets actas? tienen la misma validez, claro, porque están firmados por los miembros de las mesas. Esos tienen la misma validez para el conteo definitivo, justamente de poder llevar y decir y verificar si esos datos coinciden con los que fueron transmitidos o no. O sea,
Pero tiene, Hacer a un ver. fraude con este sistema electrónico es muy complejo porque hay mucha documentación para que se pueda corroborar esto. No sé si me explico. Porque el fiscal tiene algo que está firmado por el presidente de mesa y que si no coincide con el resultado que tiene el que se transmitió de esa mesa, y bueno, ahí será cuestión de impugnación de ese resultado de esa mesa. O sea, Bueno, eso está pero previsto en la legislación. la oposición tiene sus datos, tiene estos tickets, pero si no tenemos la documentación Claro. electoral oficial, No lo pueden controvertir con nada, ese es el tema. exacto. Ese es el problema, ese es el problema que a mí me empieza a hacer dudar, porque si está militarizado, como yo creo que hoy intercambiamos algunos audios que me había mandado un diputado, que está militarizado todo Caracas, que hay muertos porque no se publican estos datos, y bueno, algo está pasando que uno no comprende, porque si el resultado fue el que dice el Consejo Nacional Electoral, no lo publican y listo, y ya está. Es muy triste esto. Lo que pasa es que es una elección donde, no me gusta hablar de la palabra fraude, pero que no fue una elección competitiva desde el inicio. Porque lo que hay que tener en cuenta acá es que se llega a una elección con una diáspora venezolana que corresponde a un tercio de la población del país, donde son más o menos 7 millones de votantes, de los cuales pudieron votar solo 70.000 ¿Y que por estaban qué habilitados esto? para votar. Este era justamente un tema para consultarle a usted. Claro, ¿Por qué tan poca cantidad de venezolanos que están fuera de Venezuela que no pudieron acceder a votar? No porque no pudieran concurrir ellos, digamos, al lugar de votación, sino por qué estuvieron imposibilitados tanta cantidad de Varios, venezolanos en el varios, exterior. varios, varios factores. Primero, lo que hay que pensar es, y eso se puede hablar con cualquier amigo que uno tenga de venezolano, porque también hay Corrientes, y uno le pregunta que cuando llegaron a Corrientes, se instalaron, yo creo que lo último que pensaban era en inscribirse en el padrón para poder votar. Además, tenían que viajar seguramente a Buenos Aires para poder inscribirse y hacer toda la tramitación. Les empezaron a exigir más requisitos de los que exigía la reglamentación, es decir, que tenían que tener residencia definitiva, emisión del pasaporte. Eran datos muy difíciles para una persona que emigra por cuestiones económicas y que trata de sobrevivir de alguna manera. Ese es el primer punto. El segundo es que la mayoría de venezolanos que emigran están en Estados Unidos. Y Estados Unidos cortó las relaciones diplomáticas y por ende no hay consulados donde puedan votar los venezolanos que están en Estados Unidos. Por otra cuestión, acá en Argentina hay más o menos, de acuerdo al censo, hay 220.000 venezolanos que emigraron hacia Argentina, pero solo estuvieron habilitados para votar 2.000. O sea, ya arrancamos con un problema muy importante de la diáspora venezolana que no pudo votar. ¿Cuál era la otra opción que tenían? Ir a Venezuela, viajar, pagarse un viaje hasta Venezuela y poder votar allá. Cuestión que yo le veía muy, muy difícil. De esta diáspora venezolana son 7 millones de habitantes que tuvieron que salir del país, sobre todo por cuestiones económicas. Que sería. Esto es una de las cosas que yo veo que no se manejaron de acuerdo a lo que podía ser una elección en cualquier país. ¿Esto pasa en otros países? Sí, pasa. Por ejemplo, yo les diría en Paraguay. En Paraguay, el dato está en que si los paraguayos que residen en Argentina pudieran votar, ellos casi definirían al presidente de la nación de Paraguay, los que viven en Argentina. Por ende, recién en la próxima elección se van a empezar a habilitar más electores paraguayos para que puedan votar, residentes en Argentina, para que puedan votar para la elección Pero presidencial. las Pero siempre lo condiciones. han mantenido en un número bajo, justamente por esto, ¿no? Porque deciden el presidente los paraguayos que viven en Argentina. Pero por las condiciones y requisitos de los ciudadanos que están en el exterior, las condiciones y los requisitos para que puedan votar, por supuesto que depende de la decisión electoral Exacto. de las autoridades, ¿no? De quienes gobiernan. Exactamente. Les ponen más requisitos justamente, o les ponen los lugares más,
alejados para poder hacer la tramitación y eso hace que el venezolano que vive en Argentina no lo termine haciendo. Que sería voto cantado porque esta diáspora La mayoría, yo justamente. les diría que sí, el 99% votarían obviamente a la oposición justamente por haber dejado el país. Eso es así. Lo último, Sebastián, ¿qué reacción hay en la comunidad en la que usted justamente integra, participa, que tiene que ver con observaciones electorales o misiones electorales? ¿Qué reacción hay respecto a esta situación que se está viviendo en Venezuela? Es de expectación, o sea, hay expectativas, hay que tratar de ver cómo uno puede lograr que el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de publicar las actas, lo haga. Es un poco lo que están pidiendo algunos países, Brasil, Colombia, Estados Unidos, la mayoría de los países de la Unión Europea, que están pidiendo que se publiquen estos datos como para bajar un poco la conflictividad que hay hoy en el país. Esa es la expectación. Hay algunas misiones de observación electoral, por ejemplo, yo ahí me refiero al Centro Carter, que tiene mucha trayectoria, que son Pero se personas han serias, retirado. es una ONG, que están pidiendo lo mismo, o sea, están pidiendo que el organismo electoral publique los datos que hacen que digan que Maduro sacó 5 millones de votos y la oposición sacó tanto, pero que los ponga a disposición de la ciudadanía para bajar el tema de la conflictividad, cuestión que hasta ahora eso no está sucediendo. Doctor Sebastián López Calendino, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Subdirector del Observatorio Electoral de Estudios Electorales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es el único observatorio electoral que depende de una universidad pública. Nosotros nos vamos a una cortina musical, a una tanda y al regreso vamos a estar hablando sobre la trata de personas, porque hoy, 30 de julio, es el Día Mundial de Lucha contra la Trata.